rockets chirping in a faraway place. A summer breeze blowing, love in your face. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, Florida Vice. Estamos Alessandro, Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar una semana especial en el caso de los programas de NXT y Dynamite, porque son episodios que se promocionaron como eventos especiales. Por el lado de Dynamite, habíamos tenido ya por semanas anunciado Fighter Fest como un episodio o un par de episodios como calidad de pay-per-view, ¿no? Según lo vendían. Y también pues NXT se montó al carro y puso Great American Bash desde la semana pasada. Así que vamos a ver qué tal les fue a ambos shows en esta primera semana de esos eventos especiales. Y bueno, gracias por escucharnos. Estamos en la edición ahora libre de Florida Vice, así que estamos en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube, en Google Podcast. Y por supuesto, gracias por seguirnos en arrasdelona.com. Fede, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, contento de estar una vez más en Florida Vice, analizando los shows de los miércoles. En este caso, bueno, como decís vos, una semana especial por parte de los dos programas, ¿no? Con episodios diferentes, o bueno, estilo, nivel, pay-per-view, digamos, o bueno, con esa pretensión tal vez. Y bueno, también está bueno que, como este episodio seguramente lo vaya a escuchar un poco más de gente, tal vez tengamos la posibilidad de atraparlos, ¿no? Para el Patreon. Con este, que, o sea, que está bueno, ¿no? De Feria Vice, tenemos como un buen rato para comentar todo en detalle. Miramos acá lo que estamos hablando. Está bueno, o sea, no es por hacernos publicidad a nosotros mismos, ¿no? Porque, bueno, vos podés escucharlo durante lo que va a ser el programa de hoy. Pero, si están acostumbrados tal vez a lo de siempre, obviamente yo sigo siendo el mismo desprolijo de un montón de cosas, pero esta es como mi mejor parte, creo. Así que, bueno, ojalá lo disfruten. Ojalá la gente se suscriba para escucharte en tus buenos momentos, ¿no? Y hablando de atrapar a la gente, ha sido muy curioso ver los rankings, mejor dicho, los ratings esta semana de NXT y AEW, porque sí está todavía esa conversación de que, claro, NXT, o más bien AEW, está por encima en la demografía importante, ¿no? Entre 18 y, ¿cuánto es? 20 y tantos años. Pero la cuestión es que NXT en el global tiene o tuvo más audiencia esta semana que AEW. Y me parece curioso porque no tengo forma de explicarlo, ya que Fighter Fest se ha promocionado mucho durante varias semanas, mientras que Great American Bash solamente fue la semana pasada, no había muchas cosas anunciadas en la cartelera, mientras que AEW te daba exactamente qué combates ibas a ver en el show, pero por algún motivo los números no respaldaron todo ese hype. Sí, si no me equivoco, es la segunda semana ya que gana NXT, consecutiva, y creo que acá, bueno, han jugado con nombres, han tirado de nombres, ¿no? También el Sasha Banks con Io Shirai, por ejemplo, a mí personalmente no me, o sea, me atraía obviamente, pero no me enloquecía, pero vi cuando se anunció que era una locura, ¿no? Mucha gente, incluso me encanta cuando dicen, no sé, vi como Instant Classic, ¿no? Oh. Es como, pero señor, el combate no pasó todavía. Esperemos a ver qué pasa, o sea, Dream Match todavía, ¿no? Me parece que es un término que se suele usar, ¿no? Cuando se anuncia, sí. Pero después vi como, bueno, una gran locura. Yo creo que, no sé, también cada uno puede tener la locura por el match que le parezca. Pero lo que voy es que, claro, con eso, por ejemplo, hay mucha gente que estaba interesada en ver Great American Bash, que tenía ese evento principal contra, por ejemplo, lo que fue Hangman Page y Omega contra los Best Friends, ¿no? Que ahí, en cuanto a nombre, creo que ganaba bastante NXT.
Y eso, ¿no? Creo que, o sea, eran dos carteleras, dos noches fuertes, pero bueno, la gente se tiró por NXT. Empecemos hablando de NXT, es el episodio del 1 de julio de 2020, Great American Bash, noche 1. El primer combate era el propuesto retador al título femenino, un combate de eliminaciones. Tegan Nox contra Mia Yim, contra Candice LeRae, contra Dakota Kai. Se anuncia que no están permitidas las intervenciones desde afuera, así que Raquel González no está en ringside. Uno se pregunta por qué, no todos los combates son así con esa regla, pero bueno. Candice y Dakota salen del ring para dejar luchando a Mia y Tegan dentro. Candice lanza a Dakota de cara en el filo del ring y parece que casi Dakota se mata. Mia y Tegan levantan a Candice para lanzarla sobre Dakota. Mia remata a Candice con un Protect Your Neck y le elimina muy temprano en el combate. Mia y Tegan se unen para atacar a Dakota. La cubren las dos al mismo tiempo, pero Dakota sobrevive. Cabe recordar que Dakota es la heel. Hay un spot en el que Mia debe saltar como en tope hacia afuera, sobre Tegan, pero Tegan lo va a evitar entrando al ring. El problema es que cuando está corriendo Mia, Tegan ya está en el ring, así que Mia sigue corriendo y así sin sentido se lanza igual hacia afuera entre las cuerdas. Luego Mia le aplica un Soul Food a Tegan. Tegan sale del ring, Dakota atrapa a Mia en un Okana Roll con puente para eliminarla. Tegan queda al final con Dakota, lanza a Dakota a las cuerdas y la recibe con un bonito Fall Away Slam con puente. Dakota aplica un Chiropractor, que era su finisher antiguo cuando era heel, cuando era babyface, pero cuenta en dos. Dakota encaja su llave de sumisión, pero Tegan consigue escapar. Tegan aplica el Molly Go Round desde la esquina y remata con el Shiniest Wizard para llevarse la victoria. Así que Tegan es la siguiente retadora al título femenino. Sí, un poco decepcionado por el resultado y bueno, por algunos momentos. Creo que fue un combate aceptable para empezar, estuvo bien, ¿no? Bastante acción, eso siempre está bueno, ¿no? Para empezar la noche, bastante movimiento. Los combates múltiples suelen ser así que por ese lado se esperaba eso, pero bueno, como así vos, hubo algunos momentos cuestionables, casi todos con Tegan Nox. A mí no me cierra nunca, o sea, obviamente no es una mala luchadora, pero no sé, me parece que está un poco sobrevalorada a veces, o bueno, como que hay una fanbase muy ruidosa, tal vez, o sea, capaz que no son muchos, pero son ruidosos. Lady Kane, ¿no? Con su choclo, que no es tan impresionante, por ejemplo. No, pero mira, acá me pasó algo muy gracioso en este combate, que es que como me estaban hablando del otro cuarto y para no levantarme a ir a hablar, porque tenía que mirar el combate, y tampoco podía gritar mucho para no forzar la voz, que sabemos que mi voz es bastante débil, lo miré sin sonido, gran parte del combate. Y te juro, había momentos que no entendía si había pasado algo y yo no me lo había perdido por el audio, por las reacciones. Entonces, como que había reacciones que yo estaba viendo lo que pasaba sin escucharlo. Decía, bueno, me estoy perdiendo, están diciendo algo que es vital. Porque, por ejemplo, no sé, la primera eliminación, cuando eliminan a Candice, Tegan como que quedó parada ahí al lado de Mia Yim en ese momento, ¿no? Y queda como parada mirando ahí como, uy, hay una eliminación, che. ¿No? Decía como, bueno, sí, una eliminación y ahora. No sé, también está esperando la pausa o algo, porque después de eso enseguida hay una pausa y están las tres pe pegándose, las tres que quedan, ¿no? Pero tiene una reacción rarísima, o sea, es como, bueno, no sé, si eliminan a uno, vas y le pegas a esa persona que recién eliminó a la otra, ¿no? Para aprovechar que está distraída con la victoria o no sé, o te vas del ring, o no sé, momentos raros, tuve un par así como de reacciones faciales, sobre todo, como que era, pero están viviendo un combate que yo no estoy viendo, o no sé qué pasa, pero en definitiva, no sé, tuvo momentos raros el combate, no me terminó de cerrar. Esperaba más del final cuando se quedaron Dakota y Tegan. Y esperaba que ganara Dakota Kai. Que a ver, yo sé que no es un gran argumento el decir
viene haciendo el gestito, ¿no? Este en la cintura, como de voy por el título, y viene diciéndolo hace semanas, y por eso se merece un title shot. O sea, no, yo sé que no es suficiente, pero venía apareciendo semana a semana, con ese, o sea, con ese objetivo, con victoria. Ajá. Y No, eso y me aparte parece lo que ahora, o sea. puso over esa llave de sumisión, por eso cuando la aplica, te crees Claro. que puede ganar, ¿no? Creo que eso fue una buena estrategia que utiliza, pues es en el wrestling algo clásico, ¿no? Pones un movimiento over para que en cierto momento, pues cuando no funciona, es un gran falso final, ¿no? En este caso fue con esa llave y yo me creí que iba a ganar en ese momento, pero bueno, al final gana Tegan Nox que, no sé, o sea, también pegaba a Dakota porque es heel, ¿no? Viendo contra Io Shirai, que es babyface. Pero igual Io contra Tegan puede salir bien y bueno, veremos cómo lo hacen. Sí, exacto. Yo pensaba también eso, ¿no? El tema de Face Hill, pegaba más Dakota y bueno, y ella con Raquel, ¿no? Ahí contra Io Shirai, pero bueno, tal vez lo dejen para más adelante. Y lo de Tegan sea, bueno, una rivalidad de transición, digamos. Entrevista a Damian Priest. Priest le habla directamente a la cámara, a Cameron Grimes. Dice que con eso de pincharle las llantas, de atacarlo, ya tiene su atención. Así que lo reta a un combate uno a uno y le promete que la golpiza que le va a dar va a vivir por siempre. Hay que decirlo una semana más, ¿no? Qué gran voz la Qué de grande. Damian Priest. Yo lo veo, lo escucho sobre todo haciendo promos y es como, qué disfrutables que son esas promos, ¿no? Es como con esa voz de locutor. Bien podría presentar, viste, diríamos un presentador como de películas, ¿no? Me lo imagino como cuando hacen esas intros en WWE, viste, de los pay-per-views. Oh. Con esos videos hype ahí, no sé, sobre todo los eventos más grandes, más, no sé, con más producción, me lo imagino ahí con esa voz Tal vez ahí presentando algo. tiene su plan de retiro, ¿no? Para cuando termine de luchar, pasados varios años, Sí. puede decir, como locutor me quedo, ¿no? En la empresa y puede funcionar. Es buenísimo, es buenísimo. Luego un combate que me hizo muy feliz. Timothy Thatcher contra Oney Lorcan. Salen a hacer grappling muy intenso, agresivo. Están alrededor del ring, pues, en lugar de fans, luchadores, ¿no? En las gradas. Que deberían reaccionar más, ¿no? Con estas llaves, porque son gente que sabe, pero bueno, no. Se ponen a corear la música de Lorcan en un momento. Intercambian dominio en las llaves. Thatcher derriba a Lorcan en la esquina con un uppercut para tomar el control. Se reparten uppercuts, chops al pecho. Lorcan derriba a Thatcher con una bofetada luego de que se intercambian varias. Aplica el single leg Boston Crab. Thatcher busca una llave al hombro. Lorcan quiere romper, jalándole la boca, así como lo que se llama el fish hook. Thatcher gira, encaja el Fujiwara armbar. Lorcan se rinde, pero Thatcher se queda aplicando la llave un rato más. Y ahí está, Thatcher ganándole a Lorcan en un gran combate. Sí, un muy buen combate, también me dejó contento. Y incluso, no sé, pienso, me hubiese gustado hasta verlo unos minutos más y hubiese rendido, ¿no? Creo que les queda bastante por hacer, ¿no? Y por mostrar. Me encanta cómo luce Thatcher, ¿no? Que quiera son esas promos que hemos visto que no nos han gustado demasiado, pero que te vendían al menos la idea de que el tipo disfruta con esto, ¿no? Con este estilo clásico, con hacer daño, ¿no? Como que es un poco sádico, si se quiere. Y bueno, ese final, ¿no? Sin soltar la llave y celebrando muy efusivamente, creo que aporta también a la idea del personaje, ¿no? Está bueno. Y bueno, obviamente el combate estuvo genial, ya lo describiste bastante bien. Y creo que WWE tendría que aprovechar un poco más este tipo de luchadores, ¿no? O sea, hemos visto un poco más de, bueno, vimos a Gulak en SmackDown, aquel Daniel Bryan con AJ Styles, o sea, es como, si tenés, es lo que en el momento había pasado, ¿te acordás? Raw había tenido la costumbre en una época de tener un buen combate, un combate de, digamos, de calidad por show, más o menos, ¿no? Ahí en el Midcard, fuera de todo, te ponían un Cesaro contra X, y tenías un buen combate, unos 5 o 6 minutos ahí. No sé, podría haber más,
en todos los programas, ¿no? En todos los shows semanales, en los pay-per-views, ¿no? Como una suerte de división, si se quiere, o sea, y no oficial, ¿no? O sea, no que nos encasillen en ese punto, porque eso también desgasta, pero seis luchadores con talento, con nivel, bueno, que tener una clasecita como esta me parece que aporta para ser un poco más amplio también, o sea, lo que vemos durante el show, ¿no? El abanico de, digamos, destinos, y eso creo que termina siendo positivo para el producto en general, ¿no? Así que muy contento de ver algo así y de ver a Tacha feliz con sus dientes desparejos, eso me alegra la vida. Está viendo este combate y decía, ¿hay en la roster principal que ve esta lucha? Que diga, no quiero trabajar con estos tipos, mira cómo se pegan, ¿no? Pero, bueno, a ver, habrá que ver qué tanto prospere ese estilo dentro de WWE ahora que lo estamos viendo con Thatcher en NXT. Video de Karrion Kross y Scarlett. Es un poco críptico, ¿no? Con imágenes, con frases por ahí. Pero una frase que dice al final que sería lo importante, ¿no? Es que no se trata del tiempo que inviertes, sino el tiempo que quitas. Hay imágenes de Adam Cole, de Keith Lee, el de reloj de arena, así que claramente está apuntando pues a quien vaya a ganar ese combate, ¿no? Eventualmente. Rhea Ripley contra Aliyah y Robert Stone. Stone viene vestido como boxeador, con la bata, los shorts, se pone un protector bucal. Stone le dice a Aliyah que él se encarga. Por algún motivo se pone a hacer gestos como de jugar básquet, ¿no? Rhea lo derriba de un golpe. Stone sujeta a Rhea desde afuera para que Aliyah la ataque y tome el control. Rhea levanta a Aliyah con un brazo para terminar aplicándole un electric chair, pero Stone rompe la cuenta. Stone lanza en crossbody, o se lanza él, en crossbody al vacío, afuera. Stone y Aliyah dominan, atacando juntos, pero Rhea luego les aplica un doble suplex. Rhea lanza de cabeza a Aliyah sobre la entrepierna de Stone. Rhea levanta a ambos en el cloverleaf elevado, con uno en cada brazo, y ambos se rinden. Aliyah se rinde básicamente tapeando la espalda de Stone. Y Rhea se lleva la victoria, así que no se une a la Robert Stone Brand. Bueno, estoy francamente decepcionado por todo acá. Y más allá de que yo la semana pasada había dicho como, bueno, un plan mío, ¿no? Y una idea de qué haría yo creativamente, que servía como para todos, me parece, una idea graciosa y útil. Esto no lo entiendo mucho, realmente, o sea, porque es obvio que Rhea es superior, ¿no? Y que está en otro nivel. Pero bueno, si la vas a meter en esto, es por algo, o sea, ¿no? Ya sabemos que está en lo mejor, o sea, que es de las mejores, ¿no? Pero bueno, ya estaba over, así que no creo que se ponga más over por esto, realmente, o sea, para matar a Aliyah, que viene de la nada, básicamente. Y a Stone, que bueno, no es un luchador, digamos, y que no sé. Es muy raro este combate porque Stone puede pegarle, o sea. Esto es lo más cercano a un combate de intergénero que podemos ver en WWE, me parece, ¿no? Sí. Porque normalmente no ahí, se ve, o sea, cuando hay un combate mixto, el luchador hombre con hombre, mujer con mujer, o en todo caso a lo mucho, la mujer golpea al hombre, ¿no? Pero aquí vimos a Stone en algún momento aplicando alguna llave o un suplex, ¿no? Pero bueno, tampoco hubo mucho, pero algo le dieron. Pero siempre con la idea de que está por debajo de Rhea, o sea, es un tipo, es un luchador, o un no luchador casi, ¿no? Claro. Me dio muy bien, por cierto, se me hizo muy gracioso. Pero, no sé, la verdad, yo esperaba de esto, además de, bueno, una especie de victoria con Trampa y los dos le ganan a Rhea y que eso diera lugar al típico conjunto desparejo, ¿no? A la alianza contra su voluntad y bueno, eventualmente Rhea matándolos a todos hubiese sido mucho más gracioso, me parece, que ya matándolos a todos, porque Aliyah que salió de la nada, que era como, bueno, se la cargaron muy fácilmente y Stone, bueno, si ya estaba muy mal, ahora queda peor aún. Y eso, no sé, no me gustó la verdad la decisión, no me gustó cómo llevaron a cabo el combate, salvo por esto de bueno, de hacer un poquito intergénero. Nada que decir de los luchadores, cada uno sabía su rol, me parece. No me gustó
la decisión y bueno, cómo se llevó a cabo el combate. Eso me. No sé. No comparto mucho la idea y me aburrió al final de una idea que me parecía buena, que me parecía divertida, un ángulo interesante, y creo que lo cortaron muy pronto. Y ahora me pregunto qué pasará si es que van a ir por el lado de la ruptura, porque hubo un momento en el que también Stone y Aaliyah como que discuten en una cobertura. Así que a lo mejor Robert Stone se queda sin nadie nuevamente en su marca, pero ya veremos. Hay un video de Roderick Strong hablando de su trauma con Dexter Lumis y que tiene que enfrentarse a su miedo. Y el combate es un strap match. Roderick Strong contra Dexter Lumis. El combate se gana por conteo o sumisión, pero tienen que tener la correa atada para que sea válido. Roddy ataca a Loomis antes de que le pongan la correa. Loomis se levanta y derriba a Roddy para obligarlo a atarse la correa a la muñeca. Roddy golpea a Loomis en la esquina, pero Loomis sale de ahí y deja a Roddy en posición como de chiquinandos, pero para aplicarle un uppercut. Hay unos carros que están como adorno en el escenario. Van por ahí y, por supuesto, Loomis se prepara para meter nuevamente a Roddy en un maletero. Y Tom Phillips nos explica que el maletero es de un Dodge Viper, es más pequeño que el maletero promedio. También más tarde en el show, cuando entra Sasha Banks en un carro, nos dice Tom Phillips qué carro es, ¿no? Así que él es especialista en carros, al parecer. Roddy lo evita, termina aplicando un Angle Slam en ringside. Roddy domina, le da correazos a Loomis. Roddy ata los tobillos de Loomis para aplicarle un Boston Crab ahí con la correa. Bobby Fish aparece para atacar a Loomis a espaldas del referee. Roddy remata con la Sick Kick, pero cuenta en dos. Fish intenta intervenir de nuevo, pero se estrella con la correa. Loomis enreda a Roddy para darle vuelta y aplicarle un Yuranagi, básicamente como si fuera un Rainmaker, ¿no? Pero con Yuranagi al final. Y luego encaja el Silence con la correa en medio para someter y llevarse la victoria. Bueno, sorprendentemente, vamos a decir que fue un buen encuentro. Probablemente lo mejor de Loomis, ¿no? También hay que destacar lo bueno que todo lo bueno que aportó a Strong, ¿no? Creo que está muy bien en este rol de tener miedo, de huir, pero esta vez enfrentándolo también, ¿no? Y sin tantas tonterías, tal vez, así que eso me gustó. Y bueno, creo que el personaje también de Loomis va creciendo, ¿no? Va tomando fuerza, va tomando credibilidad, porque bueno, se está enfrentando ya en varias ocasiones al Dispute de Era y saliendo bien parado. También vamos viendo un poco de cómo es, ¿no? Ya en el ring hemos visto bastante, ¿no? Bueno, esto es un tipo extraño, un tipo un creep, ¿no? Como se dice. Un poco perverso. Bueno, un tipo que secuestró gente en el baúl del auto, ¿no? Tengo un miedo ahí de que tenga cierta falta de rumbo, sobre todo con la ausencia de Gabriel Tindrín, porque parecía que iban por ese lado. Pero igual creo que o sea, a ver, si bien no es un luchador el que yo personalmente elegiría para poner en pantalla, o que si me decís quién te gustaría ver en NXT, no lo nombraría, creo que en 1000 luchadores no diría nunca a él, a Lumis. Sea que bueno, lo están poniendo, creo que lo están haciendo bien en este caso. Este combate sirvió para eso, creo, ¿no? Para establecerlo. Yo ahora, antes me decía Lumis, decía, bueno, lo mejor que hace es su entrada al ring, ¿no? Y su cara. Pero este combate estuvo agresivo. Resistió también todo lo que le tiró Roddy, que no es poco, ¿no? Esto siempre es genial en el ring y tiene una ofensiva buenísima. Así que bueno, lució muy bien Loomis y es un paso importante. Ojalá, ya te digo, si bien no me gusta, ojalá lo utilicen con algo coherente porque están trabajándolo bien. Así que bueno, que sigan explotando esa idea. Sí, de acuerdo, y justamente estaba pensando en algo, ¿no? Porque igual que tú pienso que fue un combate que sirvió bien como para establecerlo. Estaba pensando en algo que te había dicho ya alguna vez, que como no hay público y no has escuchado la reacción de la gente con Loomis, o sea, posiblemente, imagínate, ¿no? Primera, segunda semana con Loomis saliendo a hacer su combate, ¿no? A hacer su entrada o lo que sea.
Si la gente reaccionaba mal, ¿no? No hacía caso, de pronto se veía que no funcionaba, a lo mejor cortaban el personaje, ¿no? Pero como no ha habido público, han insistido con Loomis y han insistido, insistido, hasta que ahora lo vemos mejor, mucho mejor de como estaba cuando empezó. Así que, bueno, le ha venido bien tal vez eso, ¿no? Y a ver si cuando, finalmente, no cuándo sería, pero cuando llegue el momento de que haya público en vivo, a ver si Loomis, pues con todo este tiempo que ha tenido en televisión, finalmente hasta se ha puesto over. Sí, que realmente yo creo que es un mérito en este caso de la empresa, obviamente también del luchador. Y está bueno aceptarlo, digamos, nosotros, ¿no? Yo sobre todo creo que he sido el más crítico siempre, de decir, ¿qué hace este tipo mezclándose siquiera con la Undisputed Era a esto? Pero realmente hay trabajo de semanas, hay un desarrollo. Y él lo está aprovechando también, o sea. Me parece que está bueno destacar todo esto y está buena la idea tuya también, ¿no? De esta teoría. Yo creo que WWE es muy presa a veces, o era muy presa de eso, de la reacción inmediata, ¿no? De ese termómetro, digamos, que es la gente. Y ahora, bueno, a veces sentimos que nos falta y que nos gustaría tenerlo para, no sé, casos como de nuevos campeones, ¿no? Como pienso en Drew McIntyre, sería buenísimo ver cómo está la gente, ¿no? Si estallan cuando entra la arena y cosas así. Pero también sirve para estos casos, para, bueno, algo que seguramente hubiese sido un fracaso en la gente y no lo hubiesen dejado crecer porque no hubiesen esperado tanto tiempo, ¿no? Si el tipo salía y la gente era negativa para con él. Bueno, como ahora no está esa presión constante, esa forma de trabajo, se pudo trabajar con más tiempo y más a largo plazo, que está bueno, me parece también. Ojalá sea una forma también que mantengan después, cuando vuelva la gente. Hay un video de Adam Cole contra Keith Lee para la próxima semana. Y es un buen video hype, ¿no? Con entrevistas y demás. Pero lo más que hace es hacerme extrañar cuando había público, ¿no? Que muestran escenas de Survivor Series y cómo reacciona la gente con Keith Lee. En Royal Rumble, ¿no? Con Brock Lesnar y oh, Big Boy, ¿no? Y cuando lo de arriba. Así que bueno, ya llegarán esos tiempos. Se ve a Johnny Gargano y Candice LeRae por backstage. De pronto Candice se va por ahí a pelear con Mia Yim. Está Isaiah Scott, que intenta separarlas, pero Gargano se pone en su cara, se arma el brawl, tiene que llegar la gente a separarlos. Y luego se anuncia que habrá un combate para la próxima semana, que es un Street Fight, entre Mia Yim y Candice LeRae. Y veremos también qué pasa con Gargano y Swerve. Sí, ahí me canso un poco ya, ¿no? El tema de Candice y Johnny contra Shimitless, ¿no? Ahora, asumimos que Johnny se perdió del todo. Y debemos asumir que Candice también, ¿no? Pero que ya estaba, pero no está. Y se suma a Swerve en este caso. Que bueno, me encanta verlo mezclarse con alguien de la parte alta, digamos, ¿no? Un top, un talento importantísimo de NXT, como lo es Johnny Gargano, así que, bueno, ojalá ese combate me llama ya la atención, sobre todo por Swerve, ojalá le parta la cara a Johnny. Y eso, yo creo que Gargano está en un buen momento para hacer ese tipo de cosas, con este personaje que es bastante horrible, que es un heel, que también creo que la falta de gente puede ayudar, ¿no? No es un heel aceptado, no es un face querido, entonces es un personaje ahí que no precisa mucho la atención de la gente tampoco. Es bastante feo el personaje, pero creo que lo podemos ver perdiendo de vuelta y para mí va a seguir siendo Gargano, o sea, para mí puede perder otra rivalidad perfectamente y a la semana pedir un title shot, o sea, porque no va a dejar de ser Gargano, ¿no? Creo que todavía tiene, digamos, crédito a favor y una rivalidad con él puede servir para poner over el talento, así que ojalá todo salga bien para el Sword, que me parece tremendo luchador de que hemos visto relativamente poco y bueno, me gustaría ver cada vez más y ya que estamos mirando el NXT de la semana, bueno, qué mejor que verlo más en NXT. Tenemos una promo de Legado del Fantasma,
Cuando entra Mauro dice que están viviendo la vida loca en NXT. Dice Santos Escobar que la tradición de la lucha libre solía trascender el ring, ¿no? El wrestling, que eran estrellas de cine, íconos, héroes, modelos a seguir. Una tradición que ahora es como una atracción aparte, ¿no? Que le han hecho creer a la gente que la lucha libre solamente es enmascarados, haciendo saltos. Ahora van a reconstruir la lucha libre a su imagen. Van a restaurar el honor, construir un legado del que puedan sentirse orgullosos. Y dentro de todo es una promo que hasta tú lo escuchas y dices, ah, tiene razón, ¿no? Pero como, claro, la gente no valora la lucha libre, ¿no? Pero bueno, quitando eso de lado, aparece Drake Maverick con un collarín. Y ya hemos visto esto, ¿no? Que salió a morir solo luchando contra tres personas. Aquí no ha aprendido, sale otra vez estando lesionado además. Se quita el collarín, se mete al ring, lo matan de nuevo. Y Santos se prepara para darle el golpe final. Pero Brizango salen al rescate. Luego Fandango lanza el reto para la próxima semana. Así que habrá combate de tríos. Ah, qué feo esto, ¿no? Creo que... Bueno, digo mejor. Espero que la semana que viene, después de este combate, sea el fin de Drake Maverick, o por lo menos esta historia, este ángulo, y el legado de Fantasma lo supere, y no sé, haya otra persona que se les enfrente, otro grupo, lo que sea. Porque, por Dios, eso ya lo vengo diciendo hace semanas, ¿no? Pero lo cansino que se me ha hecho Drake Maverick, lo exagerado, lo... Es el síndrome de WWE, ¿no? De que, ah, esto funciona, y ahí, pero lo exprimen de una forma que no queda, o sea, ni nada, ¿no? Es pero absoluto y exagerado y gasta, ¿no? Eso cansa un poco. Maverick es tremendo underdog, me parece, lo hemos visto en otras empresas, ¿no? Funciona muy bien. Cuando empezó el torneo estaba super over y estaba la incógnita, ¿no? Bueno, la historia, ¿te acordás? Todo aquellos momentos. Después dio la vuelta, no sé, ya se vio venir el final, Triple H, el contrato, el llanto, la emoción. Maverick ya se ha convertido en una exageración, o sea, ¿no? El tipo que lo tocaban y gritaba todo el tiempo, que vende todos los golpes como que lo están matando. Y que todo es un drama, ¿no? Hace una cuenta de dos y falla y es ¡ah! ¡No! ¡No logré la cuenta! ¡Voy a morir! Todo se convierte como en un poco eso, los combates, y ahora básicamente se dedica a suicidarse, ¿no? O sea, ¡ah! Son tres. Voy a salir ahí porque soy el héroe que va contra todo, aunque esté en mi contra. Lo matan a palo. Voy a salir de vuelta aunque esté lesionado la semana pasada. Ya estos mismos tres tipos me hayan lesionado justamente. Y va de nuevo, es como, por Dios, o sea, si vos lo pensás como historia, ¿no? O sea, no como combates o como lo que ves en el ring, pensarlo así como una historia escrita o contada, es horrible, ¿no? O sea, ya no es de underdog, ya no es de héroe, ya es como de como pobre argumentalmente, ¿no? Como, ah, si el tipo bueno que va contra, bueno, no, ya está, señora, téngase, busque una alternativa, cúrese, no sé, y ahí vuelve fuerte, y ahí sí, no sé, si en vez de hacer esto aparece, no sé, recuperado del todo y con confianza, y con ya con Brizango y, bueno, con Brizango, con los dos, iba a decir Brizango y Fandango, ya lo digo total, pero es culpa de ellos, bueno, es un poco, te engaño un poco el nombre, pero... No sé, me parece que me llamaría más la atención. De repente que desaparezca un par de semanas, que apareciera ahí, bueno, ahora no vengo solo, tengo dos amigos y vamos a luchar, ¿verdad? Y digamos, oh, bueno, ahora sí, Maverick se puso el equipo al hombro y, no sé, está con fuerza y con todo. No, viene a dar lástima de vuelta. Es como, ya está, ya lo vi dar lástima. Dos meses. No quiero más lástima de Drake Maverick. Así que espero que se acabe pronto esta historia y que el legado de Fantasma pase otra cosa que me parece un grupo interesante, ¿no? La promo estuvo bien, me gusta cómo luce Escobar, cómo habla, creo que puede contar otras historias. Mi apuesta es que Brizango la próxima semana entran de mariachis. Sí. Está bien. Tiene mucho sentido, ¿no? Como en plan burda.
Entrevista a Cameron Grimes, que es de los segmentos que esperamos todas las semanas. Mackenzie le pregunta sobre la promo de Damian Priest, pero Grimes como que no hace caso, ¿no? Se va por otro lado. Dice que no quiere mirar al pasado, sino que va hacia la cima. No importa quién gane entre Adam Cole y Keith Lee, porque él se declara el retador al título. Una vez más, yo creo que en este programa tenemos que tener un par de consignas semanales claras, que son mencionar la gran voz de Damian Priest y destacar lo genial que es Cameron Grimes, haga lo que haga, ¿no? Yo cada parte también venía como que había terminado un combate recién, yo creo que había bajado el volumen un poco y lo subí justo y empieza a hablar con ese tono tan alto de voz y a reírse de forma exagerada y es genial, es realmente uno de los momentos más divertidos del programa. Otro video de Mercedes Martínez y se anuncia que aparecerá la próxima semana, así que tendremos su regreso a NXT. Y ya vamos al main event, que es Io Shirai contra Sasha Banks. Io tiene la ventaja al inicio. Bailey distrae a Io haciendo sonar la bocina del Dodge y Sasha toma el control. Io aplica una super huracán rana y hace el comeback. Hay un spot en el que Io va por un German suplex y no están muy coordinadas, parece que Sasha como que tiene que caer de pie, pero no queda muy limpio y al final termina vendiendo igual. Io salta a la tercera cuerda, pero Sasha la detiene y le da una patada a la cabeza. Luego salta en un sunset flip hacia afuera y lanza a Io en powerbomb contra el acrílico. Io evita un frog splash, aplica un crossface. Bailey mete un cinturón al ring para distraer al referee y golpea a Io desde afuera. El referee sigue distraído con Bailey. Sasha quiere utilizar el cinturón, pero Asuka aparece para evitarlo. Asuka le lanza el Green Mist a Sasha. Io cubre, pero cuenta en dos. Io termina aplicándole a Sasha el Moonsault y se lleva la victoria. Bueno, no diría que fue un Instant Classic, ni que fue un Dream Match, pero fue un buen combate, ¿no? Estuvo bien llevado, tuvo muy buen ritmo, me gusta así un combate, sobre todo este estilo, ¿no? O sea, hay estilos para todo, ¿no? Y ritmos para todo tipo de combate, pero acá me esperaba esto, me esperaba la luchadora, ya te digo, demostrando su nivel, su agilidad, su buena técnica también, obviamente. Me gustó que quedara para el evento principal, creo que es lo que muchos esperaban, así que tuvo sentido. Y bueno, hay el spot ese del powerbomb contra el acrílico es genial, realmente. Ahí me tuve que mirar lo repetí, o sea, lo vi y lo retrocedí la reproducción del video porque dije, qué spot tan bello, qué movimiento tan lindo esto. Realmente muy bien usado el entorno, todo, muy creativo, así que me encantó. Y bueno, el final es muy final, cosas de WWE, ¿no? Que nadie termina de ganar limpiamente, ¿no? Porque bueno, se considera, sabemos, bueno, ya sabemos cómo es el mundo de WWE, y sobre todo también, creo que, así como hablábamos recién de la reacción de los fans en vivo y eso, creo que es un poco algo que ellos mismos de WWE han generado, ese formato, ¿no? Y que ahora la gente mismo reaccionaría de esa forma. De que si alguien gana, instantáneamente el otro está enterrado. Y ya es horrible. O sea, no, en realidad, un combate que sea parejo y gana X, pero y tuvo un buen enfrentamiento y bueno, puede funcionar a veces. Yo creo que el mejor ejemplo, incluso está dentro de WWE, fue el de Damian Priest con Finn Balor, ¿no? Ajá. Ahí funcionó. O sea, el tema es que eso lo suelen hacer en esa medida, ¿no? Como que más tirando a los midcard, como cuando es nombres grandes, no se animan a hacer algo así. Acá, una victoria para Io Shirai, que era su casa, que era campeona de NXT. Sí, pero me parece. Tengo la defensa, sí. O sea, tengo la forma de explicarlo, de decir, por ejemplo, que entiendo por qué lo hicieron, es porque como Sasha es retadora para Asuka en el próximo pay-per-view, la tenían que cuidar, ¿no? Y por eso, bueno, uno se preguntaría, ya, pues si no quieres que ninguna pierda, ¿por qué buqueas el combate? No, pero eso es otro problema. Ya que está buqueado el combate, y como Sasha está en ese combate, o va a ser retadora de Asuka,
Entonces, por eso la querían cuidar, ¿no? Y por eso meten a Asuka también ahí en el combate. Por eso lo puedo entender en este contexto, solamente porque estaban cuidando el otro combate también. Sí, bueno, y ahí también estamos en el problema de este multiverso, ¿no? Que, por cierto, yo no me acordaba, si es que lo sabía siquiera, lo de Sasha retando a Asuka, ¿no? Entonces, ahora que lo decís, creo que sí, lo escuché, pero me había olvidado en este momento. Claro, me metí totalmente en el mundo de NXT y no me acordaba de eso. O sea, incluso cuando veo a Asuka al final, no entiendo mucho por qué sale. Diablo, esto lo explica un poco. Pensé que era una cuestión, no sé, de nacionalidad, ¿no? De empatía con Yoshirai y nada más. Wow. Es que realmente yo estoy mirando NXT así a full, no los otros shows. Pero Sí, también sabes cuál es el tampoco fue una. problema, que como la semana pasada hicimos el directo y casi no tocamos Raw, fue en ese Raw que Es se anunció cierto. que Sasha retó a Io, o mejor dicho, a Asuka, por eso se nos pasó como conversarlo, como para que te quede en la mente, ¿no? Claro, aparte te acordás, yo justo la semana pasada no había podido mirar casi nada. Había sido una semana que hablamos más que nada de otros temas y eso, como que no fueron tanto de visionado, digamos, sino que bueno, o más de la actualidad de otra forma. Igual, volviendo al combate y al final, no fue malo tampoco, no me pareció una montaña de intervenciones, ¿no? Fue como, dentro de todo, parejo, tenemos un poco para cada lado. Y es entendible, sí, o sea, yo me quejaba, pero por quejarme nomás. Tiene sentido dentro de todo el final. Y bueno, fue un buen combate, un gran cierre para esta primera semana de American Bash. Dejamos Great American Bash entonces para pasar a Dynamite, 1 de julio de 2020, primera noche de Fighter Fest. Chris Jericho se une a la mesa de comentarios y es genial durante todo el show, o casi todo el show, gritando cosas, no alterándose, es maravilloso. MJF y Wardlow salen para hacer una promo. MJF habla de que está cansado de vencer a Jurassic Express. Wardlow ya demostró la semana pasada que Luchasaurus está más verde, más que el color de su lengua. Ya le dio a Jungle Boy el mejor combate que va a tener en su carrera, en Double or Nothing. Lo que quieren de él no es venganza, sino pasarlo en los rankings, porque él está pues al frente, ¿no? Como número uno. Y sale Jurassic Express muy molestos, y se arma el combate. Jungle Boy se lanza a atacar apenas suena la campana. Es una locura de combate, por cierto, he tomado muchas notas, a ver si resumo un poco. Jungle Boy intenta una reversa Hurricanrana en el filo del ring. MJF lo detiene, Wardlow viene y lo agarra desde afuera, lo lanza contra el poste. Dominan a Jungle Boy. Jungle Boy llega a dar el tag, pero MJF distrae al referee, así que Luchasaurus no puede entrar porque no lo ve como válido. Luego Luchasaurus hace el comeback. Jungle Boy salta 3 veces hacia afuera sobre MJF. Chris Jericho nos dice que no nos confundamos con su perfecto español, que eso no es CMLL. Jungle Boy revierte un F10 con una reverse rana. Jungle Boy salta desde la espalda de Luchasaurus y Wardlow para aplicarle un Canadian Destroyer a MJF. Wardlow lanza a Marco Stunt sobre Jungle Boy en ringside. MJF cubre a Luchasaurus luego de un golpe bajo, pero cuenta en dos. MJF intenta golpear a Luchasaurus con el anillo puesto, pero Luchasaurus lo evita. MJF se molesta con Wardlow por no agarrar bien a Luchasaurus en ese spot. Luchasaurus le patea la mano a MJF para que golpee a Wardlow en la cara. Luchasaurus le aplica un chokeslam a Wardlow. Wardlow se levanta, pero Luchasaurus lo remata con una patada a la cara y un standing moonsault para llevarse la victoria. Wow, cuántas cosas, ¿no? Uf. bueno, creo que fue un muy buen encuentro para abrir el show, justamente por ese nivel de locura, de acción, de dinamismo, ¿no? Lo que hablábamos otra vuelta de Luchasaurus y de Warlock, que lo vimos en su encuentro mano a mano en el Lumberjack. Mucho Luchasaurus cansa y lamentablemente, no sé, le falta, creo, para llevar buenos combates por su cuenta, ¿no? Porque acá funciona bien porque hace el hot tag, ¿no? Entra una patada, un par de giros, hay movimiento y, bueno, es un tipo súper grande, súper alto y fuerte, pero a veces ágil, entonces es como, sorprende
y queda bien. Pero aparte acá tiene a Jungle Boy, que es buenísimo, parece que es un poco más completo, ¿no? O sea, más equilibrado, digamos. Y después por otro lado, bueno, Warlock, que ya hemos visto que es un muy buen powerhouse, que no es solo un par de movimientos, sino que creo que se maneja bien a lo largo del combate, y MJF, que como siempre hace lo que quiere, ¿no? Aporta desde todos lados, ¿sí? O sea, bueno, en el ring tal vez no sea el más vistoso de los cuatro, pero creo que en su lugar siempre aporta mucho, ¿no? Y hace que los combates se vuelvan personales y les da un condimento extra. Así que, bueno, me encantó. Creo que tiene una historia también que se tenía este combate, ¿no? De antes ya viene como un poco de rivalidad, de mala sangre entre ambos equipos. Y tuvo ese final ahí con esos percances, ¿no? Entre Warlow y MJF, que esperemos que no pasen a mayores. Veremos cómo continúa. Yo creo que eso, obviamente, es una semilla de algo. A ver si continúan por ese lado, o bueno, si queda como un comentario nomás, como un momento de combate. Pero me gustó, fue realmente lo que esperaba. No me sorprendieron, digamos, no superaron las expectativas. Digo, no, fueron mucho más allá, pero fue muy bueno, eso sí. Sí, muchísima acción. Luego, la próxima semana se anuncia que luego de Fyter Fest, por primera vez en la historia de AEW, tendremos una Battle Royale de perritos. Sí, no sé qué va a ser eso, pero quiero verlo, obviamente. Lo que me pregunto es, ¿va a ser en YouTube? Me imagino, ¿no? Porque no creo que lo pongan en TNT, pero lo promocionaron ahí todo por todo lo alto, así que no sé. Aparte, no sé cómo va a funcionar, porque, o sea, los perros, si los pones en un ring, se van por donde les da la gana. O sea, al final el que gane es el que no se mueva, ¿no? Pero no sé cómo harán para... Sí, yo estoy pensando lo mismo. Pero me imagino que todos bajarían, aparte. O sea... Pienso que si es el ring, capaz que es un poco alto para hacer dos perros, pero... No sé, me causa mucha curiosidad y eso es bueno. Se ve que se arme el brawl entre el público con Lance Archer y Joey Janela. Los referees tienen que separarlos, Sonny Kiss tiene que detener a Janela, promocionando un poco el combate que tendrán la próxima semana. Luego, combate femenino, o combate por el título femenino, de AEW. Hikaru Shida contra Penelope Ford. Kip Sabian empuja a Shida antes del combate y Aubrey Edwards decide expulsarlo. Sabian se va llevándose el palo de kendo de Shida. Shida se lanza en rodillazos sobre Penelope apenas empieza el combate. Penelope toma el control luego. Penelope intenta un standard de bote en las cuerdas, pero Shida la atrapa en un sleeper hold. Shida aplica un Falcon Arrow, pero Penelope gira hacia atrás en cobertura. Una cuenta en dos bastante creíble. Penelope evita una patada desde las cuerdas con una esquivada a lo Matrix y aplica el stunner, pero Shida sobrevive. Penelope baja del ring para buscar el título. Aubrey se distrae con ella. Sabian regresa para intentar golpear a Shida, pero Shida termina golpeándolo a él con el palo de kendo. Shida aplica dos rodillazos y un Falcon Arrow. Penelope sobrevive y todos se vuelven locos en comentarios. Shida remata con un rodillazo a la cara y se lleva la victoria. Bueno, casi podemos decir que estamos ante la sorpresa de la noche, tal vez, ¿no? Creo que... A ver, podemos esperar algo bueno, podemos esperar que Penelope se esforzara y lo diera todo, pero bueno, creo que no esperábamos tanto, yo al menos, que ya te digo, gratamente sorprendido, porque pareció un muy buen combate. Creo que sobre todo la que tenía que demostrar más era Penelope Ford y estuvo concentrada en lucir bien. Creo que hicieron las cosas justas y que sabían que iban a funcionar más o menos, ¿no? Todo lo que se propusieron salió bien, estuvo todo bien ejecutado, creo que no hubo así, no sé, moches que recuerde. Viste que a veces cuando hay un combate así como de gran nivel o de categoría o en una cantidad importante, los luchadores que son como de la parte más baja de la cantera se esfuerzan, como así pasa con, por ejemplo, con Private Party, pasa un poco a veces, ¿no? Que quieren hacer mil cosas y bueno, 500 salen bien, 500 no. Y al final eso no es un panorama positivo. Acá creo que hicieron todo lo que podía salir bien.
Y no por eso digo que sea un combate básico, o sea, hicieron cosas divertidas, interesantes, vistosas. Y bueno, en cuanto al buqueo también, la hicieron ver a Penélope como que resistía muchísimo a esos falsos finales, ¿no? Ese Falcon Arrow que resiste el segundo, ¿no? Es como, wow, ese final, pero lo comí todo realmente. Porque justamente en primer lugar no es alguien que esté tan alto, digamos, tan bien considerada dentro de la luchadora. Eso es algo que creo que hace bastante bien All Elite en general. A veces no tanto, pero es como esa sensación de que, bueno, si un luchador tiene una buena, una luchadora en este caso, tiene una buena noche, y muestra algo, puede poner en peligro a cualquiera casi, y puede resistir y puede tener su oportunidad, digamos, ¿no? Me parece que hay como esa sensación en general, ¿no? De que es parejo, no es como que hay, o sea, obviamente hay showers, hay tops, pero que después todos tienen como una chance de algo, ¿no? Lo hemos visto también con las parejas, por ejemplo, ¿no? Bastante, me parece un buen ejemplo de Match Around the Blade, ¿no? Así que muy contento con el combate y ya te digo, de lo mejor de la noche. Sí, y ahora uno puede ver incluso a Penélope con otros ojos, ¿no? Después de este combate que dio, como para considerarla también cosas importantes, así que bien por ella. Análisis de técnica de Taz, hablando del Paradigm Shift de Jon Moxley. Básicamente dice que no le va a funcionar esa llave con Brian Cage porque la musculatura de Cage no permite que ese movimiento sea efectivo. Luego tenemos el combate por el título TNT, Cody Rhodes contra Jake Hager. Hager en un momento aplica un ankle lock, Cody le da vuelta para aplicar uno él. Hager se distrae con Arn afuera, Cody le salta encima desde la esquina. Cody aplica una figure four. Hager sale a ahorcar a Arn. Cody viene a salvarlo, pero Hager le aplica un German suplex en ringside. Hager domina. Él y su esposa le hablan a la cámara para mandarles un saludo a sus hijos. Hager saca a Cody afuera del ring. Y Catalina, la esposa, le pisa la espalda con tacones puestos, así que es un spot bastante duro, bastante de deathmatch, diría. Hager va a lanzar a Cody contra el poste, pero Arn se pone en medio. Cody aprovecha para lanzar él a Hager. Cody hace lo de subir por la esquina, lanzarse hacia atrás para salir de un sleeper hold, así como hemos visto en otros combates, ¿no? Es un spot clásico, ¿no? Como de Bret Hart, con Roddy Piper, de varios luchadores. Pero en este caso, Cody se lanza hacia atrás y parece que cayera de cabeza en la lona, así que felizmente no murió. Hager lanza a Cody en un belly to belly suplex desde la esquina. Catalina bofetea a Cody desde afuera. Arn quiere meterse al ring y el referee se distrae con él. Dustin Rhodes aparece para golpear a Hager desde afuera. Hager aplica su side choke, pero Cody le da vuelta y pone los hombros de Hager en la lona. Cuenta de tres, victoria para Cody. Hager cree que ha ganado por la llave, está molesto al final con la decisión. Golpea al referee Mike Posey y parece que hay una multa o suspensión o algo por ese ataque, pero bueno. Cody se lleva la victoria, retiene el título. Wow, esto fue también siendo un fracaso, realmente. hay que ser duro. A ver, no se esperaba mucho, ¿no? Cody y Hager no era como en el papel un gran combate, pero no sé, tenían esa chance de hacer algo diferente, tal vez de sorprendernos justamente y darnos otra cosa. Creo que el comienzo estuvo bueno. Hager lució fuerte, lució dominante, que parece que está bien, es la idea, ¿no? O sea, el tipo grande, el tipo que, bueno, sabe artes marciales, etc. Ahí empieza a meterse lo de Arn, que me sobra un poco, realmente, un poco bastante, sobre todo en el Campeón Face, que la semana pasada era un político, ¿no? ¿Te acordás en la conferencia de prensa? No, y la esperanza, y el pueblo, le faltaba la bandera flameando atrás, y ahora, no sé, está Arn Anderson ahí metido en el medio, y no es una buena táctica, me parece. Entiendo igual que Hager como heel es el que va a pegarle y demás, pero bueno, no me gusta, o sea, no sé, hay veces que me sobra Anderson, en ese caso, aunque cuando lo ahorcó estuvo divertido, tengo que admitirlo que hasta ese momento lo disfruté. Después hay un punto, realmente estoy mirando el combate, estoy viendo, bueno,
la respuesta de Kobe, estoy viendo el dominio de Hager. Y en un momento siento que me pierde el combate de vuelta, y es cuando vuelve Arm, ¿no? Cuando se interpone ahí. Ahí yo me empiezo a aburrir un poco, desconecto bastante realmente con el combate, o sea, lo estoy viendo, estoy prestando atención a lo que pasa, pero no estoy metido ya. Y bueno, ya que aparezca Dustin, es como lo innecesario absoluto. Y el final, o sea, si faltaba poco, o sea, yo te digo, me desconecté, ¿no? Veo a Dustin, ya digo, oh, por Dios, qué horror. Ya vengo molesto de andas. Ya vengo, ¿no?, en un estado emocional muy contrario con el combate, o sea, muy deseando que termine. Cuando Hager hace la llave, y claramente, a ver, hemos visto muchos casos, ¿no? Es un recurso que se usa. El luchador X hace la llave, el luchador Y lo gira, X no se da cuenta, pues, le cuento y ya se da cuenta. Y bueno, en fin. no gané yo, no, pero si yo estaba haciendo la llave. Bueno, acá estuvo tan horrible. O sea, ¿vos en algún momento creíste que ganó Hager? O sea, no. Yo pensé que lo iban a repetir tal vez una toma en la que Cody se rendía o algo, pero no, nada. O sea, no sé, no hubo. No se entiendo. Capaz que reflejo de MMA, ¿no? Que si vos aplicás bien. En la MMA, si vos aplicás bien una llave, es altamente probable que gane. O sea, muy alto. O sea, es casi seguro. No están 2 minutos aguantándote una llave bien aplicada. No, vos que has visto también. Aplican una llave, si está bien, dura un par de segundos y el tipo se rinde. Entonces, bueno, capaz que por reflejo él sintió que la aplicó bien, porque no sintió nunca palmadas, no, nada, o sea. Como sintió que el árbitro lo llamó que terminó el combate, él asumió que él había ganado porque estaba aplicando la llave. Es como un error muy tonto que en realidad no quedó bien y era muy claro el giro, o sea. No sé, nada polémico en realidad. No me gustó nada. Al final, y el combate en sí, se me desinfló por completo. Sí, yo también diría que es como el punto bajo del show. No diría que ha sido malo, pero no me llegó a enganchar. Igual tuve momentos así como tú que me sacaban un poco del combate. Digo, ¿por qué aparece Dustin si Cody es el babyface? Pero bueno, ahí está. Y claramente están protegiendo mucho a Hager, ¿no? Y por eso hacen todo esto al final para que pierda, pero con justificación, y que crea que ha ganado y todo. Pero bueno, no quedó tan bien que digamos. Hay un video de Darby Allin que está molesto porque supuestamente le dicen que no tiene el alta para poder ir a luchar. Así que se dedica a hacer skate en su casa, ¿no? Lo cual no creo que ayude a que tenga el alta. Pero felizmente no se cae, ¿no? En esta vez haciendo skate. Y hay un spot en el que salta en un moonsault para caer sobre el skate atrás y luego seguir patinando. Así que, bueno, al menos nos dejó eso. Sí, me encanta. Y espero verlo pronto, pero estos videos igual me gustan, así que es una forma de mantenerlo presente. Orange Cassidy sale para sentarse al lado de la mesa de comentarios y, bueno, no comenta, ¿no? Como uno podría esperar. Santana y Ortiz contra Private Party. Private Party hacen un spot de los Hardy Boys, con Cassidy saltando desde la espalda de Quinn en Poetry in Motion hacia afuera. Luego dominan a Cassidy. Quinn hace el comeback, aún durante comerciales. Ortiz tiene a Quinn en un Camel Clutch. Santana se pone a Cassidy en la espalda con un Gory Special y le aplica un Boston Crab a Quinn. Dominan a Quinn, Cassidy hace el comeback. Santana intenta usar la media, esa que tiene algo dentro, ¿no?, a espaldas del referee, pero Matt Hardy se la quita. Cassidy le aplica a Ortiz un Sling Blade que termina en un Backbreaker de Randy Orton. Terminan aplicándole el Gin and Juice a Santana y Private Party se lleva la victoria. Bueno, otro buen combate, creo que esta vez hoy les ponía como ejemplo a Private Party de exagerar, ¿no?, y de hacer cosas que no salen del todo bien. Esta vez me parece que estuvieron un poco más precisos, creo, y hicieron también lo que funcionaba. Al menos yo no noté grandes errores, no sé vos, pero como antes se veía un poco más, en los últimos combates habíamos visto un poco más de prolijidad.
Después, bueno, Santana y Ortiz son dos grandes, sin duda. También ayudan a que todo fluya mejor, son un tremendo equipo. Y me gustó verlos dominando en algún momento. No hace tiempo creo que no los veía en un buen nivel, lo cual es un poco triste. Pero ya hemos hablado también, ¿no? De tantas parejas, tantos equipos, tanta gente over. Bueno, alguien tiene que quedar un poco perdido y les ha tocado a ellos. Eso, creo que fue un buen combate. Y bueno, me gustó el final también. Es un gran movimiento, creo que es el que usan para el party para ganar. Así que interesante, una buena victoria también, ¿no? Creo que los vuelve a poner como en la mira, ¿no? Como digamos en el camino de hacia la cima, por mejor decirlo, porque en la mira es como que los demás lo miran a ellos. Así que, claro, bueno, esto de improvisar metáforas y eso no es fácil, no siempre salen bien, ¿no? No, está ahí, ahí está el mérito en intentar, Fede, así que está bien, yo te doy el punto. No, y mira, aparte, ahora hablando de este combate, ahora con lo que mencionabas, creo que Private Party lucieron bien porque hicieron un combate más ordenado, ¿no? En lugar de salir solamente a hacer spots, ¿no? A llenar el combate de cosas, como hicieron aquella vez en ese infame combate con Best Friends en ese pre-show. Aquí hicieron un combate de contar la historia, ¿no? De que Santana y Ortiz dominan, se recuperan, hacen el spot del comeback y terminan ganando. Así que creo que funcionó bien por ser básico, digamos, ¿no? Hicieron un par de cosas más del solo lo básico, pero estuvo dentro de una estructura que funcionó. Claro, siempre van a tener lugar para hacerte algún movimiento que te llame la atención, ¿no? Alguna cosa, porque bueno, es un poco su característica también, su estilo. Pero es eso lo que hablábamos, un poco mejor mantener una coherencia de combate o una buena ejecución y no tirar 20 spots en el que, no sé, si te salen 7 mal, me parece que es peor que vos tires 5 y salgan los 5 bien, ¿no? O sea, porque el recuerdo también va a quedar. O sea, capaz que aquel combate, como lo sabes, capaz que no fue horrible, pero nos queda como, ¿te acuerdas aquel combate súper desprolijo que hicieron un montón de spots? Y este nos va a quedar como, qué buen combate aquel que tuvieron en Fighter Fest con Santana y Ortiz. Así que creo que va bastante por ese lado, ¿no? Sobre todo luchadores que todavía están creciendo, digamos, están, bueno, superándose, están en pantalla y demás, así que creo también seguramente que haber estado con veteranos, como no son ellos, Santana y Ortiz, ha ayudado, me imagino que en la construcción del combate y demás, habrán, no sé, decidido, habrán charlado sobre eso y me imagino un poco porque irán por ese lado también, ¿no? Que estos tipos con ese recorrido que tienen habrán aportado desde ese lado, quiero creer yo, ustedes, sí. No sé cómo se bugean los combates, pero pienso eso y que bueno, estuvo bueno lo que vimos en el ring, sobre todo estuvo genial, así que contento con este enfrentamiento que no esperábamos mucho, tal vez, o sea, no tendría grandes repercusiones, pero bueno, las tuvo, o las tendrá. Jericho finalmente se enoja y quiere pelear con Orange, le tira un vaso de agua ahí. La gente llega a separarlos antes de que puedan tocarse siquiera, porque Orange se para, se va, ¿no? Y Jericho quiere pegarle, pero lo detienen. Jericho se queda gritándole a la cámara, ¿no? Casi de que, ya verá la próxima semana. Y bueno, se queda ahí en la promoción del combate que tendrán en la segunda noche de Fighter Fest. Decime si no fue el mejor casi brawl que viste en tu vida, ¿no? O sea, Jericho ahí enajenado, gritando y Pineapple Pit agarrando por una mano ahora es casi dos grandes imágenes, dos grandes momentos y una vez más el hype por ese combate y por lo que pueden hacer estos dos aumenta. Entrevista a Kenny Omega y Hangman Page. Hangman dice que Best Friends son un buen equipo y se merecen la oportunidad, pero que se encargarán de ellos en el ring. Omega dice lo mismo, que se encargarán de ellos como de resto de equipos a los que se han enfrentado antes. Y con eso se anuncia que Private Party enfrentarán a los ganadores de ese Omega y Hangman contra Best Friends. Y también se anuncia que el 15 de julio, en Fight for the Fallen, tendremos el Jon Moxley contra Brian Cage. Así que confirmado que no será la próxima semana.
Y con eso, precisamente salen Taz y Brian Cage para hacer una promo. Taz dice que no están molestos por el cambio de fecha, luego de que Moxley hizo un par de juegos políticos seguramente para ganar tiempo. Moxley supuestamente está preocupado por la salud de los trabajadores de la empresa, pero ya ha dado negativo en dos pruebas en su casa. Podría ir a trabajar la próxima semana y ser evaluado acá, porque claro, esto no es un negocio cutre que no cuida a su gente, ¿no? Guiño, guiño. Pero dice que, más allá de lo que pueda decir él que está enfermo, lo que sea, o que podría estar enfermo, lo que tiene es miedo, básicamente, pero ya lo verán en dos semanas. Bueno, una buena promo de Taz, no hay mucho más que agregar. Me gustó que los tiros, ¿no?, que lanza, las referencias, y bueno, que sea directo, ¿no? Me parece que está bueno también. Y sobre todo... ¿Sabes que te gustan las promos de Taz? Solo un pequeño detalle, que si hay una frase que repite todas las semanas, que es: déjame jalar un poco la cortina hacia atrás, ¿no? Que es como para decirte, te voy a dar un poco de shoot. ¿Sabes lo que me gustó? La semana pasada hablábamos un poco de Cage, ¿no? Y su rol de bueno, de ser el tipo manageriado, ¿no? O sea, de que están hablando en su nombre o por él, y está ahí atrás, como, ¿no?, apoyando. Hay un momento muy divertido. Alguien comentó algo, me acuerdo, la semana pasada, o no sé si en Telegram, o donde fue que alguien nos comentó. Alguien hizo un comentario sobre esto que yo hablaba. Pero que se está ahí mirando, ¿no? Así como poniendo las caras, haciendo lo típico que hace uno en esos casos. Cuando Taz empieza a decir algo, a ver, no recuerdo textual, ¿no? Pero es algo así como que empieza a decir: así que Mox, no hay nadie, ¿no? Algo así. Y él, y que es como hace el gesto de que no, ¿verdad? O sea, está diciendo nadie. Y que ella hace como, no, viste, gira así. Nadie más que Cage te va a sacar. Y él hace, sí. O sea, claro, ¿entendés? Es un momento buenísimo, porque claro, el tipo está ahí y solo tiene que apoyar, digamos, lo que pasa, y como, no, nadie. Sí, o sea, nadie más que Cage. O sea, como, sí, soy yo. Me encanta, o sea. Quiero ver muchas más promos y seguir imaginando esos diálogos. Porque creo que es mi punto fuerte ahora, esta semana. Vamos con el main event, título mundial de parejas de AEW. Kenny Omega y Hangman Page contra Best Friends. La mamá de Trent trae a Best Friends en su carro. Les dice: diviértanse, chicos. Con un beso de buena suerte para su hijo. Los campeones toman el control sobre Trent. Mientras tanto, FTR aparecen y traen sus sillas de playa para sentarse al lado de la mesa de comentarios. Trent aplica un DDT y su mamá aplaude entre las gradas. Chuck hace el comeback, lanza a Kenny en belly to belly suplex sobre Hangman en la barricada. Best Friends evitan el last call, le aplican el strong zero a Hangman, pero Kenny rompe la cuenta. Chuck escapa al one wind angel y aplica el awful waffle, que siempre luce mortal. Hangman le aplica el dead eye a Trent, pero cuenta en dos. Hangman termina aplicándole el Buckshot Lariat a Trent y se lleva la victoria. Y luego del combate, FTR se meten al ring, le ofrecen cervezas a Hangman, a Kenny. Kenny no se la toma, incluso... Bueno, Hangman sí, ¿no? Obviamente. Kenny tira la cerveza por fuera del ring, ¿no? Lo cual ofende a FTR. Tienen que salir los Bucks, que tampoco beben cerveza, a calmar las cosas. Y así termina el show. Y bueno, Hangman y Omega aún campeones y a defender contra Private Party. Sí, la verdad que me decepcionó un poco el combate. Veníamos hablando, ¿no?, sobre todo de este nivel que tienen las parejas, y lo decimos siempre, ¿no? Ahora con FTR, los Young Bucks, el combate de cierre de semana que viene, ¿no?, toda esa importancia que tienen los tag teams. Y bueno, los campeones no estaban dando grandísimos combates, estaban dando buenos combates. Pero bueno, creo que ya a esta altura, SCU dio mejores combates, Match of the Blade, FTR, en su combate justamente, como rival de ambos. Y no sé, yo esperaba un combate, no sé, una guerra, algo. A ver, fue bueno, capaz que mi expectativa tan alta me mató. No me permitió disfrutarlo tanto. O sea, fue un buen combate. Creo que si lo veo en otro momento, fuera del entorno, del contexto y de mi expectativa justamente, me va a gustar más.
pero no sé, realmente esperaba algo como lo de, digamos, lo de Penelope Ford y Hikaru Shida, ¿no? Que dijera, ah, bueno, tal vez. No creí nunca que fuera a ganar Best Friend, por ejemplo, ¿no? Así como tal vez fuera a ganar Penelope que se estaba luciendo, o sea. Best Friends venían con una racha importante y no los vi como una super pareja, como una amenaza. Y a la vez los campeones no los vi tampoco como, oh, son realmente tan superiores que ganan así, no sé, con facilidad. No sé, es como que no me cerró del todo eso del combate, se esperaba más realmente. No me emocionó mucho y terminé como así un poco apagado el combate. Lo que sí, el post me gustó más, o sea, disfruté mucho porque Face reacciona lógicamente, ¿no? Y termina él discutiendo con su nuevo compañero, ¿no? Por este gesto, ¿no? De Kenny Omega tirar la cerveza. Bastante feo, la verdad, ¿no? Eso que hace. No, sí, porque, o sea, no, puede no tomar, ¿no? De pronto no toma, ¿no? Porque no le gusta o porque ha decidido, pues, no beber alcohol. Pero no tiene por qué votarla así, ¿no? Si le están invitando como un gesto de ¿cómo se dice? Camaradería, ¿no? Entonces, ¿por qué la vota? Mal, o sea, muy, muy mal gesto de Kenny Omega y bueno. Después causa todo eso, ¿no? Que toda esa tensión que hay ahí. Y otra vez se juega un poquito, ¿no? Capaz con la diferencia entre ellos, pero apenas, ¿no? En el combate creo que no se jugó con eso. No se jugó mucho en el combate. En realidad no pasó mucho en el combate. O sea, vimos acción, pero no hubo así una gran historia ni nada. Así que, bueno, en definitiva, o sea, la conclusión es que fue un buen show, fue muy bueno. Tuvo algún momento flojo, sobre todo el combate de Cody. Este no diría que sea flojo el momento, sí, porque el combate estuvo bien. No estuvo capaz que a mis expectativas. Pero en definitiva fue una gran noche. También la de NXT, así que salimos todos ganando, creo. Dentro de todo, como fans sobre todo, creo que tuvimos dos buenos programas. Y seguramente tengamos dos buenos programas la semana que viene. Así que esto de la competencia nos está favoreciendo. Sí, de acuerdo. Y solamente una cosa más de ese main event. No, que al igual que tú, también tenía la expectativa muy alta, así que no cumplió, ¿no? Eso es algo que le jugó en contra, ¿no? El hecho de que esperaba que tener un gran combate y no fue malo, pero esperaba más. Así que, bueno, lamentablemente no fue tanto como podría haber sido o como yo esperaba que fuera. Y lo que no me gustó del post-match es que hasta ahora hemos visto a FTR y a los Young Bucks con esta dinámica interesante, ¿no? De que sí, FTR han hecho promos y tuvieron esa entrevista con Tony Schiavone, ¿no? Hablando de los Young Bucks, diciendo que no quieren como que tener un gran combate, sino que quieren golpearlos, ¿no? Una cosa así. Pero luego, bueno, se han encontrado, han incluso colaborado, se han mostrado como respeto mutuo, no se han atacado hasta ahora. Pero ahora, por esto de Kenny Omega botando la cerveza, hubo tensión. O sea, primera vez que hay tensión entre los dos así realmente, ¿no? Entre las dos parejas. Y es por esto, o sea, si la semana que viene tenemos ese combate que en el que van a ser equipo, además, ¿no? Van a estar al mismo lado, en el 4 contra 4. Ahí podría haber surgido algo, ¿no? Pero ahora no sé si habrá una promo la próxima semana que diga, ah, sí, vamos a ser equipo, pero no respeto a tu amigo Kenny Omega que bota la cerveza, ¿qué está pasando, no? O sea, podrían haber empezado con la atención por otro lado, pienso yo. Pero bueno, ahí está. A ver qué pasa la próxima semana. Sí, yo veo, tal vez. En ese caso, como que, en el caso principalmente de ellos, ¿no? De que la tensión va más por como algo que está ahí, que sabemos que existe, y como que la han evitado hasta ahora, y como que, bueno, ya cualquier cosita la va a aprender, ¿no? Como esto, que es algo tonto, ¿viste? Están jugando como, no, bueno, ya está todo bien, y se están discutiendo, se meten los Young Bucks a separar, ¿no? Y los tocan. Ya como viste, ¿qué me toca? Surge como esa cosa de, viste, de, no sé, de macho, ¿no? ¿Qué me salen a meter? ¿No? Un poco más, como hubiese sido con cualquiera,
En este caso, bueno, con los Bucks, que ya todavía está ahí latente la tensión, es como, viste, ¿qué se meten ustedes? ¿No? Pero claro, también, estoy de acuerdo, el motivo en sí es tonto, pero es como, yo te digo, para mí está como todo dispuesto para que eso tome fuego en cualquier momento y estalle, entonces, acá fue como unos chispazos, digamos. Y bueno, dejamos ahí entonces por esta semana tanto Fighter Fest como Great American Bash. Un par de buenos shows, como ya decías, y veremos qué nos deja la próxima semana entonces cuando terminemos de revisar estos shows especiales. Y también luego que viene Fight for the Fallen, ¿no? Solo por el combate ese de Moxley contra Cage. Pero ahí está. Ya decíamos que si no se podía hacer esa semana, podían hacerlo después y lo van a hacer pues en 2 semanas. Y bueno, con eso vamos cerrando ya por ahora. Recuerden que para la gente de Patreon esta semana tenemos el acceso anticipado a la revisión de In Your House 4, que dice que tiene un main event horrible, que no he visto nada, así que vamos a ver qué tal es ese Diesel contra British Bulldog. Y también a este fin de semana a ver si tenemos el directo, Fede, a ver si podemos conversar de algunas cosas, ponernos al día un poco con cosas de Raw, de SmackDown, para no olvidarnos que Sasha Banks reta a Asuka en el próximo pay-per-view. Sí, ojalá se dé todo para estar una vez más en el directo. Y bueno, después la semana que viene tenemos dos shows que prometen una vez más. Así que vamos a estar para comentar eso. Y bueno, un poco de todo en el siempre movido mundo del wrestling, ¿no? Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.